Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Esos asuntos que nos afectan, que nos importan y que debemos conocer como lo que está pasando con la tolerancia, con la convivencia en nuestra ciudad. Quédense con este dato, un dato oficial de la Secretaría de Gobierno. Los primeros 9 meses de este año se han presentado alrededor de 320 mil riñas en la capital del país, muchas de las cuales terminan en lesiones personales y, por supuesto, en homicidios. ¿Qué está ocurriendo con estos valores en nuestra ciudad? Es que todo se está resolviendo a día de hoy a las patadas. Nos ocupamos de este tema y lo hacemos con nuestros panelistas invitados. Saludamos inicialmente, en contraste, a la concejal María Fernanda Rojas, comunicadora social de la Universidad de La Sabana, especialista en opinión pública, también de este mismo centro universitario, con maestría en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado? Gracias, Erika. Muy bien, acá lista para hablar de los temas de Bogotá, y un saludo también a los demás invitados que están en la mesa. A mi lado, la concejal de la Alianza Verde, la doctora Lucía Bastidas, periodista, comunicadora social, con maestría en ciencias políticas y especialista en alta dirección del Estado. Ha estado vinculada por años con el sector público, pero también muy metida de lleno a la política, que es una de sus grandes pasiones. Fue asesora en la gobernación de Cundinamarca, en la Comisión Nacional de Televisión, y coordinadora regional, entre otros cargos, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Concejal Bastidas, ¿cómo se encuentra? Muy bien, buenas noches. Aquí listos a que hablemos de eso que tenemos que construir en Bogotá: tolerancia y convivencia en todos los terrenos. Además de respeto, sin lugar a dudas. Es un gusto para nosotros saludar a esa hora, en contraste, al doctor Daniel Mejía Londoño, designado secretario de Seguridad y de Convivencia de Bogotá por el alcalde electo, por el doctor Enrique Peñalosa. El doctor Mejía Londoño es PhD en economía de la Brown University y economista de la Universidad de los Andes. Es el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, CESET, profesor asociado al Departamento de Economía de la Universidad de los Andes, y ha estado vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo, a FEDESarrollo y al Banco de la República. Además, ha participado en diversos proyectos para mejorar la seguridad y fortalecer la eficiencia y eficacia de la policía y de nuestras fuerzas militares. Doctor Mejía, bienvenido a Contraste. Gracias. Espero que no sea el último programa, sino que sea un visitante asiduo de este espacio. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos, todas las panelistas que me acompañan. Muy bien, bendito entre las mujeres, porque terminamos con la concejal por el partido de la U, la doctora Clara Lucía Sandoval, quien estudió en la Universidad Militar Nueva Granada, estudios políticos y relaciones internacionales. Recibió formación en Derecho en la Universidad Externado de Colombia, es además conferencista internacional y ha ejercido el liderazgo con la comunidad durante 15 años, especialmente en temas juveniles. Y la verdad es que hay muchos jóvenes, concejal, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado? Vinculados con estos temas de convivencia y de intolerancia. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, un saludo. Un saludo para todos los que me acompañan el día de hoy. Gracias por la invitación. Hay intolerancia, hay agresividad, pero también hay mucha mezcla de alcohol que está disparando las riñas en Bogotá. Ya son más de 250 establecimientos de rumba extendida o rumba sana que prestan servicio hasta las 5 de la mañana los fines de semana en Bogotá. Los opositores a la iniciativa de la administración aseguran que gracias a esta el porcentaje de riñas aumentó. El señor alcalde mayor de la ciudad, al parecer, se ha dedicado en favor de los expendedores de aguardiente, cerveza y alcohol, ignorando, lamentablemente, que entre más consumo de alcohol, más agresiones, más riñas, más accidentalidad, más violencia intrafamiliar. La administración señaló que en los lugares donde se implementó la rumba sana solo ocurre el 1,1% de los casos de violencia asociados a riñas callejeras. El compromiso de los dueños y administradores de estos establecimientos es promover una medida de autorregulación en el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué han venido aumentando estos comportamientos agresivos, lesiones personales y también, muchos de los cuales, lo dijimos hace un momento, terminan en homicidios? Concejal María Fernanda. Efectivamente, los datos del número de emergencias en Bogotá pues han aumentado. Las llamadas por riñas, el año pasado se presentaban más o menos 45 llamadas por hora, y ahora tú bien lo contabas, son 56 por hora. O sea, cada minuto en Bogotá se está reportando una riña. Pero además hay otros elementos que valdría la pena poner en juego. Uno, que los días de quincena hay unos picos
en que se suben estos eventos de mayores riñas. La policía dice que cuando atiende los casos de riña encuentra que hay consumo de alcohol o de drogas. Ese es otro factor, digamos, que hay que revisar de manera insistente. Y según los estudios de SEACS, ¿por qué se presentan las riñas? Por responder a agresiones, por defenderse de un robo, por defender a otra persona de una agresión o de un robo, y en otras medidas por venganzas y demás. Yo creo que esos elementos pues nos van dando pistas de qué es lo que está pasando detrás de eso. En relación con este fenómeno, concejal Lucía Bastida. La intolerancia, el licor, el responder a agresiones verbales están desencadenando en homicidios y en lesiones. ¿Y quiénes son los que están participando en estas riñas? Familiares, parejas de esposos, compañeros de trabajo, los de las barras bravas, jóvenes enfrentados por un equipo de fútbol, porque pensamos distinto. Aquí hay que llamar a la tolerancia en todos los escenarios. Y desde lo público, el alcalde mayor, el próximo alcalde Enrique Peñalosa, tiene que con su comportamiento y con su actitud llamar a unir a todos los bogotanos, porque son amigos y compañeros los que están desencadenando en homicidios y lesiones. El 92% de lo que tenemos de lesiones es por falta, por las riñas que se están dando en la ciudad. Estamos en contraste a este programa del Consejo de Bogotá y vamos a hacer una pausa porque es clave que conozcamos la opinión del hombre que va a tener bajo sus hombros esta enorme responsabilidad. ¿Cómo hacer de Bogotá una ciudad más tolerante? ¿Cómo hacer de Bogotá una ciudad más respetuosa? Enseguida volvemos. Gracias por seguir en contraste este programa del Consejo de Bogotá, en el que hoy estamos analizando la radiografía de las riñas, situaciones de extrema intolerancia asociadas con el alcohol que terminan en lesiones personales y en homicidios. De hecho, la policía ha advertido que el 28% de los homicidios comunes en la ciudad de Bogotá en este 2015 han ocurrido como consecuencia de las riñas. Y en estos casos, el 90% de las personas involucradas viven en estrato 1 y 2. Y como decía la concejal Lucía Bastidas, son familiares, son amigos, son compañeros de trabajo, son gente cercana. Doctor Daniel Mejía, que de alguna u otra manera han perdido los referentes de convivencia, de tolerancia, de respeto, y resuelven sus conflictos a las patadas. Y si a eso le sumamos que muchas veces están con sus tragos encima, lo primero que encuentran, el puñal, el cuchillo de la cocina, termina siendo un arma para resolver esas diferencias. Sí, a ver, este tema yo creo que hay que mirarlo desde dos frentes. Primero, el frente de la convivencia, que es todo el tema de prevención, y que las personas aprendan a resolver las disputas que siempre se van a generar de manera pacífica. Y el segundo frente es un frente de liderazgo. Cuando las personas perciben que la policía no actúa, que la justicia no actúa, pues básicamente toman justicia por mano propia y es donde se generan estas riñas. Entonces, en estos dos frentes son los principales en los que hay que trabajar. Segundo, cuando uno mira los datos de riñas, lesiones personales, homicidios, salen dos patrones muy particulares. Primero, o tres patrones muy particulares. El primero es el patrón agregado, que es la única ciudad grande de Colombia en donde los homicidios han venido aumentando en los últimos 2-3 años. Digamos, Bogotá tenía una tasa de homicidios que venía cayendo a tasas muy aceleradas, y en los últimos 2 o 3 años, de acuerdo a todas las fuentes de información, medicina legal o policía, se estancó esa caída y el año pasado aumentaron un poco los homicidios. Y lo mismo pasa para lesiones personales y riñas. Es decir, la violencia interpersonal, que es como uno debería mirar riñas, lesiones, homicidios, ha venido aumentando en Bogotá, y esto es diferente a lo que ha pasado en Cali, Medellín y Barranquilla. El segundo hecho que surge al mirar bien los datos es que hay un patrón de concentración temporal muy fuerte en los temas de riñas en los fines de semana, en las madrugadas, y especialmente la madrugada del domingo. Y esto está muy asociado a consumo de alcohol. El domingo a la madrugada, es decir, el domingo entre el sábado a las 12 de la noche y el domingo a las 6 de la mañana, ocurren aproximadamente 4 veces más riñas y homicidios que en cualquier otra noche de la semana, incluso que la madrugada del sábado. Entonces hay un patrón de concentración temporal muy fuerte. Y el tercer hecho que surge es unos puntos calientes de homicidios, riñas y violencia interpersonal. Y cuando uno traslapa los dos mapas, básicamente se da cuenta que esto coincide con zonas de bares y zonas de rumba. Esto naturalmente lleva a un diagnóstico, ese diagnóstico lleva a una a lo que siempre sale, y es restringamos la venta de alcohol. Claro. Y con eso hay que tener cuidado.
la evaluación que nosotros hicimos de las restricciones a la venta de alcohol en licoreras, no en bares, sino en licoreras que impuso Samuel Moreno en su momento, sí mostraba que en esas zonas donde se restringió la venta de alcohol cayeron los homicidios, las riñas y las lesiones, pero aumentó la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres y las violaciones. ¿En los hogares? La gente se quedaba tomando en la casa. Entonces, hay que, a la hora de tomar estas decisiones, hay que ser muy cuidadoso porque, sí, uno puede eliminar lo visible, pero puede generar otro tipo de problemas. Claro. Entonces, tiene que uno, a la hora de tomar estas decisiones, hay que tomar las medidas preventivas para que estas cosas no pasen y no sean las mujeres las que terminen pero afectadas. Pero por precisar de una vez su concepto en torno a este tema o las consideraciones que ha hecho el alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, la rumba extendida, como veíamos, que a juicio de muchos sectores de la ciudad, estaría generando un clima propicio para que se consumiera alcohol y las personas estuvieran ya en un estado de enajenación frente a esta situación. ¿Sería una medida a reconsiderar por parte de la entrante administración distrital? El alcalde ya dijo que lo que vamos a hacer es evaluar, digamos, qué está pasando, en qué zonas está pasando esto, y el culpable no es el consumo de alcohol per se, es el consumo problemático de alcohol. Y en esto hay que trabajar con los bares, con las licoreras, etcétera, y advertirles que si no se toman medidas de responsabilidad, de, por ejemplo, detener las ventas a personas que estén volviéndose agresivas o a ciertas personas que recurrentemente después de tomar y los bares los identifican o las licoreras los identifican, caen en riñas, entonces va a tocar tomar medidas más drásticas, pero siempre con la condición de no ir a generar otros problemas colaterales. Yo creo que lo que hay que hacer es evaluar qué está pasando y en las zonas más críticas de repente sí tomar estas medidas. Concejal Sandoval, su concepto. Nosotros hicimos, digamos, hablando del tema de rumba extendida, creo que unos 3 debates acerca de la rumba extendida en Bogotá. ¿Qué identificar? Llegamos a varias conclusiones. Número uno, que Bogotá no estaba preparada en el momento en que el alcalde dice casi que de un día para otro vamos a extender la rumba en Bogotá. No hubo un estudio previo, serio y juicioso para saber si Bogotá estaba preparada para ese cambio. Por un lado, porque cuando se habla de la rumba extendida, pues no, tiene que haber primero pues, un estudio de los lugares donde va a poder afectar el tema de la seguridad, si realmente estamos trabajando en tema de convivencia y de consumo responsable de alcohol. Pero además de eso, muchos temas más, de iluminación, por ejemplo, de iluminación, si realmente hay iluminación en la ciudad de noche para atender la demanda que pues, surge de la rumba extendida, el tema de la movilidad aún, ¿no? Entonces la gente no tiene cómo movilizarse porque ya no hay Transmilenio, se queda en esos lugares y ya cuando finalmente cierran, los sábados, por ejemplo, lo vimos en el sector de galerías, donde finalmente cierran, ellos salen a las calles y no se van a ninguna otra parte, se quedan allí y generan todo un caos a los vecinos. Entonces, el tema de movilidad tampoco estaba bien ajustado y tampoco había un control. ¿No fue una decisión documentada? Yo creo que no fue así y que además de eso no hubo un control realmente a qué bares y establecimientos, digámoslo entre comillas, merecían la rumba extendida. Es decir, que realmente había una evaluación de estos bares y de este sector. Yo consideraba, por ejemplo, que dentro de un mismo sector podía haber unos bares que cumplían con ciertas especificaciones, donde había un control, había una responsabilidad aún con los conductores borrachos o con el tema de convivencia, que podían autorizarse esa rumba extendida y podía ser que en el mismo sector hubiera otros que no. Entonces, se hace pues, por zonas y se generan todo tipo de problemas, no solamente de convivencia, sino claro, que también lo vimos en el tema de los conductores borrachos, con los vecinos. Entonces, creo que para mí sí fue una medida que fue como de un día para otro, sin una preparación para la ciudadanía y sin unas medidas que creo que eran muy importantes para haberla tomado y que fuera más exitosa. Bueno, pero ese es un punto que seguramente entrará a considerar la administración entrante de Enrique Peñalosa, lo ha anticipado acá el doctor Mejía, pero avanzando en esta discusión de ese clima que se genera en la ciudad, de esa agresividad que no sé si ustedes lo sienten, lo perciben así, existe entre los habitantes de la capital del país, también en el interior del Consejo, concejal Rojas, se habló de la falta del espacio público, de parques, usted lo decía hace un momento, concejal Bastida, de zonas de recreación, de comunidades que viven en un hacinamiento crítico y evidentemente hay situaciones que detonan esa intolerancia de en movilidad, la que todos por estamos ejemplo, cargando después de estar todo. Esperando Transmilenio durante horas, llegan a la casa y la gente está como verdaderamente encendida agresivo. Y surgen esos problemas. Y reiteramos, si hay consumo de alcohol, pues
ese es un elemento adicional que enciende la hoguera. Un detonante. Pues así lo decía Daniel, ese mapa que permite ubicar en la ciudad los puntos críticos en distintos, digamos, rasgos de la violencia interpersonal o de los homicidios y demás, está hecho. Digamos, en Bogotá se sabe dónde atracan más, por ejemplo, uh-huh, dónde hay más riñas, dónde hay más homicidios. Y, por ejemplo, en las UPZ, donde se presentan más homicidios, Bosa Occidental, la UPZ Sabana en Mártires, Perdomo en Ciudad Bolívar, Patio Bonito, en Kennedy, etcétera. En esas UPZ hay unos rasgos comunes. Por ejemplo, hay hacinamiento crítico en las familias, hay una escasez de espacio público impresionante, no hay parques o los parques están en mal estado o son campos de disputa entre pandillas, etcétera. Es decir, hay unas condiciones en el entorno. Alguien me decía una vez, es que usted tiene que ponerle a los ciudadanos un tablero, ¿sí? Y depende cómo sea el tablero, también la gente realiza uno u otro comportamiento. Si el tablero es un desorden, si la ciudad, digamos, tiene elementos de inequidad, claro, de escasez de zonas verdes, de espacios públicos, de lugares de esparcimiento, si salir a tomar el bus da miedo, etcétera, pues eso también va generando unos comportamientos críticos en la ciudadanía. Y hay que hacer unas intervenciones integrales, entre otras porque muchos de esos puntos ya se ha detectado que hay niños y niñas que, digamos, en ciertos puntos muy concentrados de violencia, donde están viviendo pandillas, familias que se están formando en el crimen, claro, esos niños y niñas necesitan ser aislados de esos entornos y, digamos, y se requiere una intervención social integral. Pero en esas a mí zonas. La pregunta que me surge es si esos puntos están identificados, concejal Bastidas, ¿por qué no se actúa frente a este tema? La policía, ¿por qué uh-huh no interviene? Y, por supuesto, también las entidades sociales del distrito para, como dice la concejal Rojas, adelantar una intervención integral que permita tener unas condiciones distintas, pues claramente no en el tema de vivienda, pero sí generar espacios que resulten más amables para las comunidades. Miren, falta de acompañamiento. Un ejemplo de esta falta de convivencia e intolerancia es lo que se está presentando hoy en la Plaza de la Hoja, que lleva 7 meses. Robos, suicidios, violaciones, completas peleas todos los días en un proyecto de vivienda que el gobierno debió trabajar para alistar a estas personas, para trabajar con ellos resolución de conflictos. En la 19:30 eso uh-huh se está presentando, sí, y es una expresión de la intolerancia en la que está la ciudad. Sí, no hay todos que ir los días, al sur de Bogotá. Todos los días cuando nos subimos a Transmilenio estamos uh-huh preparados para la guerra. La gente coge su bolso, se tira al Transmilenio, no hay cultura ciudadana. Este tema de convivencia, lo que ha identificado y tiene claramente establecido Daniel y el alcalde Enrique Peñalosa, es cómo trabajamos salud mental, cómo trabajamos cultura ciudadana, cómo trabajamos deporte, arte, cultura y recreación como una alternativa del tiempo libre, porque recuerden que son jóvenes los que más están participando en este tema de riñas y de falta de convivencia, porque hemos propiciado y tolerado durante décadas expresiones de venganza, de celebramos un triunfo de una manera agresiva. Si usted es sí Clara Lucía de Santa Fe y yo soy de Millonarios, entonces empiezan enfrentamientos. Recuerden que el tema de las riñas están entre amigos, porque uh-huh contestó una agresión verbal, porque no le gustó como lo dijo. Los mismos líderes políticos en la ciudad, desde los presidentes y expresidentes, de los alcaldes y exalcaldes, es cómo se están comunicando. Se están comunicando de una manera tolerante. Yo a veces digo, sí, muchos que promulgan la paz con las guerrillas, en la práctica odian a su contradictor político y les parece uh-huh distinto. Entonces, tenemos unos contrasentidos y no somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cultura ciudadana, salud mental. Claro. Llegó el momento aquí que trabajemos el tema de salud mental, porque muchos, podríamos tener muchos esquizofrénicos en la ciudad, mucha bipolaridad en la ciudad, sí, sin diagnosticar, y esto está redundando en esa falta de tolerancia. Es la pérdida de los referentes éticos por parte de nuestros líderes. Usted hablaba justamente de eso, doctor Mejía, de la falta de liderazgo que ha venido caracterizando no solo al gobierno distrital, muchos también señalan que es un problema a nivel nacional. Pero ¿cómo sería la intervención de esa nueva administración de Enrique Peñalosa en el corto, en el mediano, en el largo plazo, frente a una situación que no da espera? A ver, la primera, esta ya se anunció durante la campaña, uh-huh, la de corto plazo, que son las intervenciones de 100 días, específicamente uh-huh relacionadas con esto, son intervenir 750 puntos críticos, y acá por puntos no nos referimos a una gran zona de un mapa de calor, etcétera, sino segmentos de vía que se tienen identificados donde ocurre una proporción altísima de
violencia interpersonal, de nuevo homicidios, lesiones personales, riñas. Esto es en 100 días. Y recuperar 100 parques, de los más violentos que hay en la ciudad, relacionados también a violencia interpersonal, pero le ponemos la capa también de... Consumo y microtráfico. ¿Esto es más policía o más servicios sociales? No, esto es en la intervención en puntos críticos, que de hecho pasado mañana presentamos en Medellín, ya se hizo en Medellín y la evaluamos nosotros, es básicamente poner más presencia policial y más autoridad en las zonas donde se tiene identificado que está el crimen. Y eso ya, digamos, las evaluaciones que se han hecho sobre este tipo de intervenciones en otras ciudades del mundo, la que hicimos en Medellín hace poco, muestran que esto tiene un efecto muy grande sobre la violencia. La gente ve autoridad y no solo se restringe a cometer actos, delitos y robos y riñas, etcétera, sino que también no toma justicia por mano propia. Claro. Esto es importante. Si las personas ven que la policía responde ante una disputa, por ejemplo, por una transacción, ellos no se van a meter en el lío de golpear a otra persona. Claro. Sino que simplemente llaman a la policía de su cuadrante y los patrulleros de su cuadrante vienen y resuelven el tema. Si la gente no ve que la policía aparece para resolver las disputas, entonces toman justicia por mano propia y muchas de las riñas son generadas por esto. Porque hay una crisis de autoridad en Bogotá en muchos sentidos y hay que volver a poner a funcionar Plan Cuadrantes. Plan Cuadrantes, recuerden, es acercar la policía a la comunidad del barrio. Que la gente sepa el nombre del policía, que sepa su teléfono, que el policía conozca quiénes son las personas que viven, cuáles son las empresas alrededor. Y este policía también debe trabajar en temas de prevención. Claro. Y ese tema de generar confianza que quisiera abordar después de esta nueva pausa que tenemos ya que hacer, porque muchas veces la gente toma la justicia, doctor Mejía, por sus propias manos porque no confía en el mecanismo de la denuncia. ¿Cuáles van a ser los retos también frente a este tema? ¿Cómo mejorar la denuncia para que los ciudadanos tengan que pasar 3, 4, 5 o muchas más horas presentando una denuncia por una situación de intolerancia en su sector? Vamos a esa pausa y enseguida volvemos con más análisis de la tolerancia, del respeto que tanta falta hace en nuestra ciudad. Bueno, que sigan con nosotros en este contraste, el programa del Consejo de Bogotá, en el que hoy hablamos de tolerancia, de respeto, de convivencia aquí en la ciudad de Bogotá. Y estábamos analizando justamente un aspecto clave, el de la denuncia, concejal Clara Lucía Sandoval, porque los ciudadanos han perdido confianza en ese mecanismo. No denuncian y evidentemente eso dificulta que las autoridades conozcan cuáles son los problemas que se registran en determinados sectores de Bogotá. Uh-huh. ¿Cómo avanzar, aparte de lo que plantea el doctor Mejía, de la policía de cuadrantes? ¿Qué otros mecanismos podrían darse, instrumentos para que la ciudadanía vuelva a creer en sus autoridades? Sí, bueno, yo quisiera decir una cosita antes de este tema que habla el doctor Mejía acerca de la recuperación de los parques. Y decía algo que llama muchísimo la atención, es vamos a recuperar los 100 parques más peligrosos. O sea, el término, o sea, uno no pensaría que un parque va a ser peligroso, ¿no? O sea, que no es... Pero sencillamente sí se ha dado eso. ¿Y por qué se ha dado? Porque hay un problema de autoridad en la ciudad, donde esos parques hay que recuperarlos porque ya no le pertenecen a los ciudadanos, ni a los niños, ni a los jóvenes, sino están en manos de algunos consumidores de droga y el del microtráfico que está en los parques de la ciudad. Entonces, a mí sí me parece muy importante recuperar el liderazgo, la autoridad, y por supuesto la institucionalidad, porque hoy tenemos una secretaría o una subsecretaría de gobierno como una cosa allí mezclada entre donde uno ve la secretaría de gobierno tratando de ocuparse un poquito del tema de seguridad, pero también hay que hacer las marchas, pero también hay que defender al alcalde, pero como que una cantidad de cosas y no nos hemos concentrado en el tema de seguridad que me parece muy importante. Y en el tema de la denuncia, la gente no denuncia por muchas razones. Una, porque hacer la denuncia es un rollo engorroso. Total. Sí, engorroso. Yo lo he hecho y cuando uno va mal, súper mal, allá alguna vez que me robaron mi iPad y mi celular,
las dos cosas al tiempo, hace poquito, como unos 2 años, 3 años. Y yo dije, voy a hacer la denuncia, voy a ir porque me lo robaron, porque me lo quitaron y voy a ir. Y entonces lo tratan a uno súper mal, uno parece un delincuente más. Entonces uno llega y ¿qué quiere? Y no sé qué, y ¿dónde lo robaron? Y me he dicho casi que ¿cómo se llama el ladrón? No, todo, o sea, uno tiene que saberlo todo. Entonces lo tratan súper mal y uno se siente ahí haciendo la fila y en el mismo lugar, como es, como si uno estuviera allí, no porque va a denunciar, sino porque hubiera cometido un delito, por un lado. Pero es necesario también, y eso pues va para el Congreso, pero creo que es el trabajo que tiene que hacer el alcalde con el Congreso, y es, sí debe haber una modificación en la ley de las pequeñas causas. ¿Qué vemos nosotros? Que la gente denuncia, y denuncia, y inmediatamente este ladrón, vimos hace poco el caso, 40 veces en la cárcel, y todas las veces vuelve y sale, entonces no pasa nada. Entonces la gente sabe que yo robo, voy a la cárcel y vuelvo y salgo, y los ciudadanos ven que el ladrón que cogieron el otro día otra vez está robando. Entonces, ahí tiene que haber un trabajo, yo creo que muy, y aquí me imagino que lo harán nuestro secretario, el alcalde, pero sí tiene que haber un trabajo en esa, en la ley, para que realmente la gente que se dedica al atraco y eso, vea que hay sanción, vea que hay, que la denuncia, y la gente sepa que la denuncia vale la pena. El ciudadano que toma Transmilenio, que le han robado, doctor Mejía, hace una semana, y ha visto que la policía toma al delincuente y se lo lleva, vuelve a ver ese delincuente la semana siguiente en el mismo punto de Transmilenio que ese ciudadano que ha sido asaltado. Dice, yo para que pierdo el tiempo. Que ha sido asaltado. Le dice, mañana me sueltan, entonces no vuelvo aquí. El alcalde Peñalosa dijo que va a presentar una reforma al Código de Policía y al Código Penal, porque es importante que haya cambios ahí. Incluso debemos mirar que en ese tema de cultura ciudadana, ¿cómo podemos tener sanciones sociales? Porque es que a veces un juez de la República no permite que quien está afectando lo público, el Transmilenio, o haciendo pintas en la calle que no son grafitis, sino que es vandalismo en las calles, que tengan también sanciones sociales y que lo pueda permitir las reformas que tengamos al Código de Policía y al Código Penal. Concejal Rojas, y luego ya quisiera tener la opinión del doctor Mejía. Sí, pero también digamos, hay una tarea importante que hacer con la fiscalía, que pasa de agache con estos temas. Ayer me llamaron para ofrecerme un seguro para el celular, por si me lo robaban. Debe ser que sabían que me lo habían robado hace 2 meses. Y me dijeron, es un seguro oportuno, ¿sí? que aplica para hurto calificado. Entonces, ahí está la bolita. La mayoría de los hurtos, por ejemplo, de celulares, pues los catalogan como hurtos simples. Los fiscales están llenos de expedientes todos los días. Imagínense todos los que les llegan cada día a Bogotá. Y entonces, digamos, se requiere un recurso, un convenio más sólido con la fiscalía para que puedan ser judicializados esos casos como lo que son, hurtos calificados, como nos han mostrado en varios noticieros de televisión, varios especiales. No es un señor el que se acerca a uno y le rapa el celular. Es una organización. Hay concierto para delinquir. Incluso termina, doctor Mejía, en el exterior, muchas de estas piezas de celulares. ¿Qué hacer para recuperar el tema de la confianza de los ciudadanos en torno a la denuncia, que va muy ligado a esta iniciativa que está considerando el alcalde electo Enrique Peñalosa con otros alcaldes del país y también con congresistas? Que la gente vea que hay liderazgo. Básicamente, que hay liderazgo y que se están tomando las medidas y que se están haciendo las cosas. Liderazgo con la policía, liderazgo con la policía, con la fiscalía, con fiscalía y con policía. Y básicamente que haya 2 agravantes. 1, la reincidencia, y 2, si el hurto es a mano armada. El alcalde ha repetido varias veces en entrevistas recientes que él prefiere que se roben un Mercedes-Benz de 200 millones de pesos que está parqueado a que atraquen a una señora con un cuchillo de cocina por un celular barato. Es decir, el tema de que cuando se pone en riesgo la vida de una persona tiene que ser un agravante fuerte, y en este momento no lo es, porque lo que importa es el monto del bien hurtado. Y esto no puede ser así. Cuando se pone en riesgo la vida de una persona, las penas deben ser mucho más altas. Y el tema de reincidencia. Siempre que uno habla de castigar a los reincidentes, entonces caen muchos abogados que dicen que esto es populismo punitivo. Y si bien es cierto que los criminales tienen los derechos procesales, Los ciudadanos tienen los derechos a la seguridad, a caminar seguros por las calles, a que no los atraquen con cuchillos, con otras armas blancas, con pistolas, etc. Y este es básicamente un tema de eficiencia de la justicia, que las personas sepan que esa persona que capturaron por robarse un celular barato no está a los 3 o 4 días en la calle. Yo miré los datos de reincidencia este año y encontrábamos, por ejemplo, un hombre de 48 años en Bogotá
que había sido capturada en 22 veces, en 22 meses, 44 veces. Qué barbaridad. Una vez cada 15 días. Y seguía ahí, porque son delitos menores, son excarcelables, y la persona sabe, ya básicamente descuenta eso en su estructura de costos. Él se levanta por la mañana y dicen, la probabilidad de que me capturen hoy es del 5-10%, pero la probabilidad de que yo termine en la cárcel es cercana a cero. Entonces salgo y el día que me capturan, pues paso 3 días o 2 días en la UPJ y no pasa nada. Entonces, el día que las personas vean que se está haciendo algo, que se está actuando con liderazgo, que se está focalizando la acción de la policía en los puntos críticos, que la justicia está actuando, que el alcalde mayor está ejerciendo liderazgo como primera autoridad de policía, ahí yo creo que la gente se va a sentir más segura. Liderazgo de las autoridades, pero también para enfrentar un tema que está resultando cada vez más creciente. Estamos conociendo casos de policías que están cayendo, además de la corrupción, doctora Lucía Bastidas, que están muriendo cuando intentan controlar ese tipo de riñas o cuando intentan controlar distintas acciones de criminalidad en Bogotá, en ejercicio de su labor, porque se ha perdido también el respeto, y lo reiteramos hace un momento, hacia las autoridades. ¿Cómo hacer que las personas no reciban a la policía, como ocurrió recientemente? ¿Se acuerdan de un caso ese fin de semana que hablaba la concejal Rojas? Lanzando objetos contundentes a la fuerza pública, sino que verdaderamente estimen que la policía pueda ayudarles a resolver un conflicto, como comentaba el doctor Mejía. Es que eso parte desde el alcalde mayor de Bogotá y la visión que el alcalde le da a la policía. Nosotros desafortunadamente vimos aquí un alcalde que cuando una de las niñas estaba colando en el Transmilenio y un policía, digamos que hasta ahora era bachiller, que estaba ejerciendo para que no se colara, y él sale a decir, no, pero es que esta niña tuvo un bebé a los 12 años, y entonces casi que nunca dijo esta persona y respetó a la autoridad, y la autoridad en Bogotá se respeta. Aquí la autoridad no se respeta y el mismo alcalde patrocinó ese tipo de comportamientos. Cuando se vende en el Transmilenio como si estuviera permitido, ya la gente cree que está permitido. La gente decía, Peñalosa va a prohibir la venta en Transmilenio. Y decía, no, es que no está, claro. Es que está prohibida. La gente dice, ay, ¿cómo así que está prohibida? Yo pensé que era que Petro la había permitido. No, pero no importa, la gente vende. Está prohibido comer, bueno, que las actividades que hacen, cuántas mil cosas en Transmilenio, pero también se hace. Entonces, cuando el mismo alcalde que está al frente permite que se irrespete las reglas que ya están establecidas en el Estado Social de Derecho, en la convivencia, pues entonces la gente ve al policía y ve a este que es un bobito que está ahí, pero que si lo quiero lo respeto o no. Y yo sí creo que se impartió un espíritu, digamos, una cosa, una sensación de rebeldía frente a la autoridad, porque se da cuenta que no se respeta. Es que ya los ciudadanos, el Consejo de Rojas, no cumplen las normas. Se las pasan olímpicamente por la faja, como se dice coloquialmente. Sí, es porque tiene que ver mucho, digamos, con los procesos culturales. Yo creo que, pues, si bien la seguridad depende en gran medida de una serie de instrumentos que permiten una gestión eficaz de la autoridad, etcétera, también se trata de hacer una intervención integral. ¿Sí? Fíjese también las consecuencias cuando las intervenciones urbanas solamente miran unas perspectivas y no los puntos de vista integrales, como lo que pasó con el cartucho. Para nadie es un secreto las consecuencias sociales que también se derivaron del cartucho. La dispersión a diáspora de habitantes de la calle por toda la ciudad, digamos que se dispersaron por los efectos de lo que ocurrió en el cartucho. Si no se hace una mirada integral, también se corre riesgo. La percepción de la ciudadanía no solo se construye a partir de la acción de la autoridad de policía, sino en general de la autoridad del Estado, de la presencia del Estado. Por eso es importante que haya presencia de integración social, por ejemplo, para ese abordaje con los habitantes de la calle, que haya presencia de educación. Tenemos en Bogotá casi 400.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Están en las esquinas. ¿Dónde está el Estado llamándolos, sacando, robándoselos a los jíbaros, ¿sí? Claro. Para vincularlos al sistema educativo, al sistema cultural, etcétera, para que sean parte de la sociedad? Entonces, yo creo que esa mirada integral es importante y supongo que tendrá un juego en también las políticas que implemente el próximo alcalde y el futuro secretario de seguridad. Y además hay que hacer un cambio institucional. Digamos, yo no tengo la misma lectura que hace Clara en ese estricto sentido,
Pero sí creo que la Secretaría de Gobierno es una entidad absolutamente rebasada en sus funciones. Uh-huh. No importa quién esté allí, hoy está Gloria Flores, pero mañana claro. estará otra persona. El tema de las alcaldías locales que no tienen herramientas, que ellos tienen dientes las... para atender, por ejemplo, el tema de los vendedores ambulantes. Esa es la primera autoridad para un ciudadano, su alcalde claro. local. ¿Quién conoce al alcalde local? ¿Cuándo lo ha visto? ¿Cuándo lo ha visto en acción? ¿Cuándo le ha respondido de manera eficiente a una demanda ciudadana? Entonces, ese revolcón institucional hay que hacerlo urgente, por eso va a ser el nuevo secretario de Seguridad y yo estoy de acuerdo con esa... Y convivencia, que es un enfoque muy importante, y pues yo estoy de acuerdo con ese cambio institucional que se requiere hoy. Concejal Bastida. No, nosotros tenemos que seguir trabajando en un tema de liderazgo. Yo sí creo que el alcalde Enrique Peñaloza, como lo he dicho, voy a asumir el liderazgo de la seguridad y de la convivencia en la ciudad, dando ejemplo, hablando, limpiando la ciudad. El alcalde quiere y le han pedido en varios barrios de Bogotá, haga algo para que limpiemos la ciudad. Aquí estamos en la cultura del vivo bobo. Tenemos llantas en las esquinas, la gente se pasa el semáforo, desafían a la autoridad. Participación ciudadana, creo que es importante que con los vecinos, con las juntas de acción comunal, propiedad horizontal, miren, propiedad horizontal es donde más hay riñas hoy en Bogotá, porque el 68% está viviendo en propiedad horizontal, y propiedad horizontal no es como el estrato 5 y 6 como era en una época, es del estrato 1 al 6, ¿qué vamos a hacer allá en propiedad horizontal para prevenir este tema de las riñas? Porque la gente se está matando porque usted es de un equipo, porque le subió el volumen, porque me echó el mugre, porque la basura es suya, no, la basura es mía. Es decir, por unas tonterías, entonces hay que trabajar en esto. Yo insisto, hay que ligar esto al tema de salud mental. Con todos los funcionarios del distrito, con todas las redes que tengamos en la ciudad, hay que trabajar en un tema de prevención para que examinemos cómo está la salud mental de los bogotanos. Recuerden que las riñas también colapsan el sistema de salud y puede salir una riña por 50 mil pesos, pero también puede salir en millones. Una riña, los que nos están escuchando, una riña puede desencadenar en muerte o que usted lo lleven para la cárcel o quede mutilado para siempre. Entonces, aprendamos a resolver los conflictos de una manera pacífica, a hablar y a tolerarnos, y miremos que aquí la visión del alcalde y el ejemplo del alcalde van a ser fundamental para todos los bogotanos. ¿Cómo generar esos espacios de convivencia de los que hemos venido hablando? Hemos tenido ya unas metas iniciales de la administración del electo alcalde Enrique Peñaloza. En segundos volvemos con el doctor Daniel Mejía, el designado secretario de Seguridad y Convivencia, para que nos dibuje un panorama más profundo, más preciso, de otras acciones a seguir para generar ese clima de convivencia, sobre todo entre comunidades tan distintas como pueden ser los afrodescendientes. O ahora que si se firma definitivamente el acuerdo de paz, podrían llegar muchas personas a nuestra ciudad de distintas zonas, con distintas ideas. Así que lo que necesitamos es tolerancia a la diversidad y al respeto. Estamos en contraste a este espacio del Consejo de Bogotá, en el que también queremos conocer sus opiniones. Recuerden que en redes sociales estamos como @contrastebogotá. Es importante que también ustedes se expresen. Valoramos enormemente sus opiniones, que definitivamente articulamos con todo este tipo de discusiones que finalmente llegan al Consejo Distrital y aquí en presencia del doctor Daniel Mejía, pues claramente a la administración electa de Enrique Peñaloza. Justamente, doctor Daniel Mejía, habíamos dejado planteado un tema en torno a esto de la convivencia, el respeto, la tolerancia. Aquí en Colombia y por supuesto también en Bogotá llevamos tanto tiempo ocupándonos del conflicto armado, de lo que está pasando en las zonas rurales, que no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en torno a estos problemas de convivencia. Ahora que se han venido reduciendo esos índices de violencia en las zonas rurales, parecería que se han disparado. Esto que está pasando en la ciudad, por lo menos se está visibilizando más el tema de las riñas, y tenemos que enfrentar ahora un tema que puede ser muy complejo, de violencia urbana. Cuando si se firma ese acuerdo, para el cual hay una fecha, podría ser incluso algo después de ese 23 de marzo, pero claramente hay que estar preparado frente a lo que van a enfrentar ciudades tan grandes como Bogotá en lo que se ha venido a llamar la posguerra, el posconflicto. ¿Estamos preparados?
Yo creo que las ciudades son las que se tienen que preparar, Bogotá, Medellín, Cali, las ciudades grandes tienen que prepararse porque son las grandes receptoras de población desplazada, de víctimas y en un futuro cercano de excombatientes, que llegan a las ciudades sin oportunidades de empleo, les queda muy difícil, digamos, conseguir un empleo formal y terminan probablemente vinculados a actividades que ya tienen algún entrenamiento, actividades ilícitas, venta de drogas, atracos callejeros. Entonces las ciudades se tienen que preparar y esto tiene que ser un trabajo muy de cerca con el sector público. Perdón, con el sector privado. Si el sector privado no es capaz de absorber estas personas con programas de rehabilitación como los que maneja, por ejemplo, la unidad de víctimas, crear un programa similar para excombatientes en Bogotá, para reincorporarlos a una vida civil con un empleo formal estable, pues se nos va a volver un reto de seguridad ciudadana. Y hoy uno miraba las encuestas, cualquier encuesta de opinión hace 10 años, y lo que más le preocupaba a la gente eran los ataques de las FARC, los paramilitares, etcétera. Hoy el tema número uno en todas las encuestas, en todas las ciudades, es seguridad ciudadana. Claro. Entonces las ciudades se tienen que preparar con las distintas herramientas, digamos, de más eficacia del garrote, la policía, la fiscalía, el sistema de justicia, pero también con la mano extendida de programas de prevención, temas de salud mental. Por ejemplo, el tema de salud mental va a ser muy fuerte con excombatientes. Claro. Y hay pilotos. Yo creo que aquí no hay que reinventarnos la rueda. Acá muchas veces en Colombia pecamos porque tratamos de reinventarnos la rueda. Acá simplemente es asimilar experiencias internacionales que han funcionado, por ejemplo, en Guatemala, que ya las han probado organismos multilaterales y que funcionan, con jóvenes excombatientes, personas que pertenecieron a pandillas, y es simplemente absorber esos programas, aprender de experiencias de otros países para que estos jóvenes excombatientes no terminen en el crimen organizado en las ciudades. Y para yo creo que en resumen de lo que hemos estado hablando hoy, hay dos palabras claves. La primera es liderazgo y la segunda es inteligencia. Inteligencia en el sentido de los recursos son escasos. Aquí en Bogotá no vamos a lograr aumentar el pie de fuerza a lo que necesita Bogotá en los próximos 4 años, seguro. Hay restricciones fiscales, todo tipo de restricciones. Lo que hay que hacer es utilizar más eficientemente los recursos que ya tenemos en los sitios donde deben estar. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Les pongo un ejemplo. ¿Qué hacemos capturando a las personas que hurtan celulares en las calles? Si no se hace una labor de inteligencia y de investigación criminal antes de, y se va tras la estructura del negocio de las bandas dedicadas al hurto de celulares. Claro, uno puede mostrar muchas capturas y todo el mundo las aplaude, por fin cogieron al tipo con la cámara de algún noticiero que estaba hurtando celulares, pero si uno no va detrás de la estructura criminal que se está lucrando de este negocio, nada está haciendo. Entonces acá, y eso es una cosa que repetidamente hemos dicho, investigación criminal e inteligencia policial. Si no hacemos eso, estamos simplemente echándole territa al problema y no vamos a atacarlo en el fondo. Son las conclusiones del doctor Daniel Mejía, el designado secretario de Seguridad y Convivencia. Quiero escuchar también las de nuestras panelistas en torno a cómo promover el respeto a la diversidad, al buen trato, a la tolerancia en la ciudad de Bogotá. Concejal Sandoval, arranco con usted. Bueno, yo creo que, como ya lo he dicho y lo ha dicho también la concejal Lucía Bastidas, tiene que empezar por la cabeza. El alcalde tiene que ser un factor de unidad, donde pasemos la página de este tiempo difícil que ha vivido Bogotá de mucha polarización y empecemos a hablar acerca de que esta ciudad vuelve a ser, o sea, digo yo vuelve a ser porque como que se creó ese ambiente de todos y vamos a construirla entre todos, creo que eso es importante. Por supuesto que también tiene que haber un orden. Aquí hay un problema de espacio público, vendedores ambulantes, grafitis, y no me refiero al grafiti artístico, sino a la pared rayada, al desorden, a la basura y todo eso. Yo creo que también todo eso es empezar a mejorar los entornos. Y, por supuesto, toda la política social, ¿no? Claro. Donde realmente puedan llegar los subsidios, si es el caso de subsidios, a quien se necesita de manera adecuada, de manera efectiva, donde se pueda brindar un espacio también para el desarrollo, porque no es tampoco solamente de dar unos subsidios y ayudar a la gente, sino poderles brindar oportunidad para que ellos puedan crecer, trabajar, ocuparse. Creo que hay unos retos grandísimos en materia de seguridad y en materia de convivencia, pero me parece muy importante, y vuelvo y lo repito, la institucionalidad. Es decir, para mí es fundamental que se cree la Secretaría de Seguridad, y dentro de la Secretaría de Seguridad, la parte de convivencia debe tener una prioridad. ¿Se podría demorar cuánto la creación de esa secretaría? Entre cualquier cosa, entre 3 y 6 meses. Bueno, dependerá de la voluntad de los del Consejo de Bogotá. Bastidas, sus conclusiones. Claro que sí. Primero, sí, desde el Consejo de Bogotá, con los nuevos concejales con los que he hablado, están en toda la disposición de que creemos la Secretaría de la Seguridad con
teniendo en cuenta las críticas que se habían hecho al proyecto y que se tengan en cuenta, doctor, en el nuevo proyecto. Segundo, reconocer que estamos en grandes problemas de convivencia y, como lo hemos dicho aquí todos, la cabeza será importante. El equipo de gobierno debe dedicarse a gobernar, no a trinar, no a cazar peleas innecesarias, sino a mostrar resultados para los bogotanos en temas tan importantes como de convivencia. Todos estos temas de convivencia van ligados, insisto, en el tema de acompañamiento, arte, cultura, deporte, recreación y temas sociales, para que no haya fuego amigo entre el gobierno, sí, doctor Mejía, sino que se pongan de acuerdo en temas transversales que beneficien a los bogotanos. Lo otro es usar lo público, los canales públicos, los medios de comunicación de las diferentes entidades, el Canal Capital, en función de campañas que promuevan la tolerancia y la convivencia y que le indiquen a usted qué le puede pasar, claro, si se excede en trago en una riña que puede terminar en la cárcel, mutilado o simplemente su familiar muerto. Lo otro que creo que es importante es trabajar en temas de resolución de conflictos, cambio de roles, talleres allá con las comunidades, con las juntas de acción comunal, con la propiedad horizontal. Y esa gran red de funcionarios que tiene el distrito también deben ser ellos, claro, todos, contratistas, funcionarios de planta, de carrera, promotores de convivencia, sí, en todos los espacios. Tenemos entonces investigación criminal, inteligencia policial, liderazgo, educación, atender mucho ese tema de la salud mental que ha venido insistiendo mucho la concejal Bastidas. Concejal María Fernanda Rojas. Rápidamente, que tengo un par de ideas aquí. Primero, adelante, yo creo que esa oportunidad post-conflicto es también para la seguridad urbana. La medida en que este país gaste menos en la guerra, tendrá que invertir más en la seguridad urbana. Digamos, una de las preocupaciones prioritarias de la gente en todo el territorio nacional, y en la integración de esas poblaciones en riesgo a el resto de la sociedad. Exactamente. Segundo, por supuesto, es necesario una gestión de esos, una gestión eficaz y eficiente con todos esos instrumentos de inteligencia, de policía, de utilizar mejor las tecnologías, incluso el WhatsApp, que no sirva solo para armar paseos entre los amigos, sino hay frentes de seguridad muy proactivos y además muy respetuosos también de la convivencia que hoy la gente utiliza empleando estas tecnologías, pero también la conectividad de las cámaras, etcétera. Tercero, estoy de acuerdo, esta sociedad necesita dar un paso en cómo resolvemos nuestras diferencias y nuestros conflictos. Y cuarto, la presencia del Estado, yo insisto, que no es solamente policial, la presencia del Estado, la acción conjunta del Estado. Y en ese sentido, yo espero que la próxima administración también recoja los avances que ha habido en las últimas décadas en, claro, Bogotá en materia de política social. Esos temas de protección a niños y niñas, de oportunidades para los jóvenes y demás, tienen que seguir avanzando. Tienen que ser parte también de una mirada integral de la seguridad, que no es solamente criminalística, inteligencia y policía. Sin lugar a dudas, sobre todo el tema de los niños, que claramente son las víctimas inocentes de muchos de estos hechos, de esas riñas, de esa intolerancia, de esa agresividad que desafortunadamente nos caracteriza a los habitantes de esta ciudad de Bogotá. Una atención integral es lo que verdaderamente se requiere en la ciudad para generar esos espacios de convivencia y tolerancia que tanta falta nos hacen. Señores, muchísimas gracias, concejal María Fernanda Rojas. Muchas gracias. Bastidas, un gusto estar aquí. Concejal Clara Lucía Sandoval y, por supuesto, designado secretario de Convivencia y Seguridad, de Seguridad y Convivencia. El orden de los factores materia del producto, lo que queremos es una ciudad más segura y más amable para todos. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor Daniel Mejía. Muchas gracias. Y por supuesto, a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Contraste, este programa, este espacio del Consejo de Bogotá, analizando los temas de nuestra ciudad que tienen impacto en todo el país. Muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.